Y bueno, después de esa trepidante sucesión de imágenes, no nos queda más que ir corriendo, corriendo, o runner, runner, running, running, más bien, al cine a verla. Y bueno, hablando de todo esto, pues corran también a ponernos like aquí abajo, en este botoncito que ven aquí, para ver si les gusta. También podemos aceptar comentarios, aplausos, rechiflas, absolutamente todo lo que quieran, pues comentar o criticar acerca del programa o de las películas que han visto. Y también no se les olvide visitarnos en nuestras redes sociales exclusivas, facebook.com/tucanalm o en Twitter, @canalm. Para, pues, igual comentarnos todo lo que se les ocurra, lo que se les venga a la mente, todo, todo, todo aceptamos de todo, menos propuestas indecorosas. Y bueno, también hablando de propuestas indecorosas, vámonos ahora a una propuesta bastante terrorífica, que es el otro gran estreno de la semana. Se trata de la secuela de Insidious, titulada Insidious Chapter 2 o La Noche del Demonio Capítulo 2. Cuenta con la presencia de nuevo de Patrick Wilson y Rose Byrne, como la pareja Lambert, quien pues está huyendo de su casa después de tener el encuentro con los espíritus del más allá, que pueden o no pueden haber poseído a Josh, que es el papel interpretado por Patrick Wilson. Recordarán que en la primera película estaban o no estaban seguros de que su hijo estaba poseído o de que su hogar estaba invadido por demonios. Y bueno, a algunos les dejó pues un poquito un sabor agridulce el final de la primera entrega. Sin embargo, la segunda película se deriva precisamente de esta premisa, donde Josh puede o no puede haber regresado con un ente, y pues no es el marido que alguna vez pues conoció a Renee, y los niños también están sospechando un poco, así que pues verán, se verán obligados a acudir a la ayuda de Elise, quien es pues la especialista en fenómenos sobrenaturales a quien vimos en la primera entrega, quien los ayudará no precisamente del mundo de los vivos. Y también contamos con la presencia de Specs y de Turner, estos dos, esta pareja dispareja que ayuda también a pues a cazar fantasmas, ¿no? Y que también le dan un toque un poquito cómico a la cinta. Y bueno, yo tuve la fortuna, o más bien la aterradora desdicha, de acudir a la función de prensa el día lunes, más bien. Y les puedo afirmar que los sustos los saca, definitivamente. Si buscan una propuesta terrorífica y todavía pues siguen haciéndose pues pipí en la cama o durmiendo con las luces prendidas después de haber visto cosas como El Conjuro. Y pues también menciono El Conjuro porque James Wan regresa también como director y Leigh Whannell también regresa como guionista. Y bueno, esta dupla también ha sido responsable de películas como la primera entrega de Saw. La primera también de Insidious y también de El Títere o Dead Silence. Y bueno, espero todos estén acurrucados o debajo de las sábanas, que aquí les va el trailer de La Noche del Demonio 2.